La llevo como una planta aromática. Sí, o sea, te puede ayudar para espantar insectos y esas cosas, pero... Para la mala onda. Ajá, más la llevan por eso. Para la mala onda o la mala suerte. No, no, o sea, no... No sé que tenga otras propiedades. Porque según la tradición guaraní, porque esto viene de nuestros guaraníes, de la zona del norte de la Argentina, de la zona del Paraguay, ellos hacen una reverencia a la Pachamama y el primero de agosto es cuando el invierno comienza a buscar la primavera, ¿sí? Y aparte científicamente nuestro organismo está comprobado, es como que empieza a depurarse. La ruda tiene propiedades digestivas, antiparasitarias, y eso fue lo que descubrieron los guaraníes, por eso se la toma. Aparte se cree que es una planta que no debe faltar nunca en la casa porque dice que es buena para hacer desaparecer las malas ondas. Y estamos preparados, estamos bien preparados para la venta de la caña. Ya llevamos más o menos como 2 semanas vendiendo caña con ruda. Claro, esto se toma el 1 de agosto 3 sorbitos en ayuna. Después, si vos querés seguir, lo podés seguir tomando durante 15 días o hasta que se te termine la botellita, si querés. Y ya no hay, ya al segundo día lo podés tomar a cualquier hora. Y la finalidad, según la tradición, dice que no te enfermas tanto, no te engripás, que es bueno para, hasta para... La verdad que no, yo lo tomo. No mucho, porque a mí, yo no puedo tomar alcohol, pero igual los 3 sorbitos a la mañana me lo tomo. Así que bueno, ellos justamente toman la caña con ruda ese día como parte de depuración del organismo y una ofrenda hacia la Pachamama. Esa es la verdadera historia del por qué se toma, ¿sí? Por sus propiedades que tiene digestiva y antiparasitarias.